El Paleolítico es el comienzo de la prehistoria humana y es la base de la historia. Ya que es el inicio de una larga cadena de representantes humanos, quienes, por intentar sobrevivir, tuvieron obligación de evolucionar y cambiar aspectos tanto físicos e intelectuales. El nombre paleolítico se deriva de dos palabras griegas. La primera es paleo, que significa antiguo, y lito, que significa piedra. Su significado es, entonces, antigua edad de piedra. La época paleolítica inició hace 3 millones de años aproximadamente y se dividió en tres etapas: paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Las dos primeras se caracterizaron por: los humanos eran nómadas, o sea que no tenían un lugar fijo de donde vivir y estaban de un lugar a otro, y se organizaban en grupos pequeños de 15 a 20 personas. El paleolítico superior, en cambio, se caracterizó por: los humanos eran sedentarios, o sea que se quedaban en un solo lugar, seguían en grupos de 15 a 20 personas y estaban apegados a tres necesidades básicas, que eran la alimentación, la vestimenta y la vivienda, que era utilizada principalmente para refugiarse de los animales grandes que acechaban con la vida de los seres humanos. El Paleolítico inferior es la primera fase de la prehistoria, que aparece hace 2.500 millones de años aproximadamente. En esta fase aparecieron dos representantes de la raza humana. El primero se lo llamaba Homo habilis, quien se llamó así por la habilidad de utilizar utensilios de piedra, quien apareció en el oriente de África, en Tanzania, y se ubicaba en las orillas de los ríos para sobrevivir. Su principal actividad era la recolección de frutos, raíces y carne muerta, ya que no podían cazar y eran carroñeros. Las características físicas del Homo habilis eran: un cráneo de 650 centímetros cúbicos, molares grandes y gruesos, dedos curvos en manos y pies, lo que indicaba que aún vivían en los árboles. Su posición al caminar era bípeda, o sea que se mantenían sobre sus dos pies, pero con una curvatura en la columna, y tenía un rostro un poco deforme en la parte de la mandíbula. Su sucesor fue el Homo erectus, que vivió hace 1.800 millones de años aproximadamente, y se encontraba en Asia Oriental, ocupando los países de China e Indonesia. El Homo erectus se caracterizó por saber utilizar y dominar el fuego. Comenzaron a cazar con herramientas muy rudimentarias, hechas de rocas talladas, amarradas con raíces, denominadas chopper. Fue el primer humano en pararse erguidamente, y ahí su nombre de erectus. Y la mujer comenzó a preocuparse de alimentar a toda su familia. Las características físicas del Homo erectus eran: su estatura era considerada alta
ya que medía en promedio de 1,80 m. Sus caderas eran estrechas y les permitían correr grandes distancias sin problemas. Sus rodillas eran fuertes y permitían hacer actividades físicas muy intensas. No poseían mentón. Sus dientes eran filosos y grandes. Y su frente era baja y rasposa. Existen escasos restos del Paleolítico inferior, pero el yacimiento más destacado es el de la Cueva Victoria, que se encuentra ubicada en Murcia, que está en España. En esta cueva se han encontrado restos de animales como focas, hipopótamos y hienas. El Paleolítico Medio es el segundo periodo de la prehistoria. Inicialmente, el Paleolítico Medio fue definido por la existencia del Homo Neandertal, quien apareció en Europa, en el país de Alemania, hace 150.000 años aproximadamente. Se caracterizó por ser el primer humano pensante, ya que se dedicó a la predominación lítica, que era el perfeccionamiento de sus herramientas, haciéndolas más pequeñas y cortopunzantes, a bases de piedra como las hachas, puntas de flecha, lanzas y cuchillos. Esto les permitía cazar. También se caracterizó por el desarrollo del arte rupestre, que consistía en dibujar en cuevas con colores negros, rojo y amarillo, que sacaban a base de raíces de plantas. Era un arte esencialmente naturalista y animalístico, el cual solo se dibujaba con los dedos y con ayuda de antorchas para iluminar las cuevas. Se encontraron alrededor de 300 cuevas pintadas repartidas en los países de Alemania, Portugal, España, Francia y sorprendentemente en Brasil, donde se representaban a dioses y animales. En esta época se desarrolló también el matriarcado, que era el poder de la mujer sobre los hombres. Ella era la jefa del hogar por su habilidad de procrear, alimentar a sus hijos y recoger objetos útiles para el clan. Las características físicas del Homo Neandertal eran: poseía clavículas cortas, tenía un tórax ensanchado en forma de campana, sus brazos eran cortos, su tronco era ancho, no poseía mentón, sus dientes eran salidos, su pelvis era ancha, su nariz era estrecha, por lo cual se les dificultaba respirar. Medían en promedio de 1,60 a 1,70 y pesaban de 70 a 80 kilos. El Paleolítico Superior
es el tercero y último de los periodos de la etapa paleolítica. Se inició en Francia hace 30.000 años a 40.000 años aproximadamente y se caracterizó por el nuevo humano denominado Homo sapiens, quien tuvo un cráneo de 1.600 centímetros cúbicos. Tuvo una frente más amplia con una mandíbula corta, dientes pequeños y una barbilla en forma de V. Sus ojos fueron más centrados y las cejas menos pronunciadas. Su postura fue completamente recta y tuvo una cantidad de vello corporal solo en la pelvis, cabeza y axilas. Midió de 1,60 a 1,70 metros y su peso fue de 60 a 70 kilogramos. El Homo sapiens significó un adelanto en el arte mueble, que hacía referencia a la diosa de la fertilidad, Venus, que la representaba con mujeres de vientre ancho talladas en marfil. También se adelantó en la danza de carácter religioso, ya que se bailaba para dar gracias a los dioses, que eran todas las fuerzas naturales como el viento, el sol, etc. Pero sus tres dioses principales eran la muerte, la fertilidad y la caza. En este ritual no había espectadores, ya que todas las personas tenían una coreografía o eran utilizados para ser los músicos que soplaban cañas con agujeros para producir melodías primitivas y acompañaban con maracas hechas de frutas. Las cuerdas de los arcos tensadas. Esta actividad se realizaba en espacios abiertos o en cuevas profundas. Crearon además la primera división del trabajo. Los hombres de mediana edad eran los encargados de cazar, mientras que los ancianos, niños y mujeres eran encargados de recolectar cosas útiles. Sus herramientas de trabajo eran herramientas más pequeñas, detalladas y precisas con tipos de variedades y formas, hechas de madera o hueso, y crearon los primeros arpones de pesca. Además, hicieron agujas hechas de hueso para coser su vestimenta. Crearon raspadores para utilizarlos para raspar y separar la carne de la piel de los animales. Hicieron cuchillos con puntas de lanza, hachas para derrotar animales y a sus enemigos. Crearon azuelas que eran diseñadas para trabajar la madera y formar canoas. Además, construyeron el martillo y cincel para esculpir precisamente.